Buenos días, tieso. Me acabo de levantar, sí, y me voy a comer una tostadita francesa, a mi estilo, ¿vale? A mi manera. La podéis encontrar con versiones, con varias leches, con leche condensada, leche evaporada, leche, todo junto en el mismo cacharro. Yo lo voy a hacer como yo me enseñaron a hacerlo. Mira, para ello vamos a utilizar pan de molde, podéis utilizar también lo que es la barra francesa, lo que es la baguette, azúcar, que podéis también sustituirla por... ¿Cómo se llama esta? Por azúcar morena o por leche condensada, que también es dulce. Como no tengo canela en polvo, voy a utilizar un quesito de canela en rama, 400 mililitros de leche, un pellizco de sal y un huevo. ¿Vale? Todo esto lo vamos a meter en el vaso mezclador. Ahí. De azúcar la ponéis al gusto, ¿vale? Al que le guste más dulce. O menos, yo en este caso voy a poner 4 cucharitas, ¿vale? El pellizco de sal y esto debe ser batirlo. Una vez que lo tengáis batido, para que, como hemos metido la canela en rama entera, para que no se queden las miguitas, lo paséis por el colador, ¿vale? Y aquí se os queda la canela. A soltar el aroma. Lo que vamos a hacer, tenemos una sartén en el fuego, ¿vale? La cual vamos a juntar con mantequilla. Tenemos la sartén al fuego, que está caliente ya, está al mínimo. Vamos a echar un poquito de mantequilla. Ahí, ahí. Y lo que tenemos que ir haciendo una vez que ya está la mantequilla derretida, es ir mojando el pan Bimbo en la leche. Y ahora sartén. No lo pongáis muy fuerte porque se quemará la mantequilla. Vale, ya amargará como medio. Bueno, pues como veis, cuando pasa más o menos un par de minutitos, ya se ha cogido el color, le damos la vuelta, ¿vale? Ahí. Si quiere que se quede la sartén muy seca, se mantequilla, ¿vale? Una vez que la tengamos ya, que han pasado un par de minutitos por cada lado, lo que vamos a hacer es apartarla. Vamos a sacar, cuidadito. Así. Y esto lo podéis darle un poquito de colacao mismo. Siempre acompañando. Colorear un poquito de colacao. Y nada, este es el resultado. Espero que haya gustado. Desayuno. Es rapidito, lo metéis con la batidora y ya está. Venga, espero que os guste y que aprovecháis y hacéis lunditas. Luego.